pues que es más de una visita. Es un símbolo fuerte que estamos con ustedes. Allá venimos de Los Ángeles, California, un grupito de 10 personas. Y pues venimos a dar el apoyo. Hemos hablado mucho, trabajado mucho trabajo con los que ya los inmigrantes, especialmente los niños y las mamás que llegan a los Estados Unidos y están en Los Ángeles. Este lugar es un lugar muy, vamos a decir, profundo. Siempre hay que bendecir esta tierra, porque aquí viene gente con sueños, con esperanza, y sabemos que han sufrido en el sur al norte. La vida es sagrada y estamos aquí para proteger esa santidad de la vida, y estamos aquí para oír, ver, escuchar. Queremos historias de lo que está pasando para llevarlo a los Estados Unidos y poner una demanda sobre los gobiernos, la gente, las autoridades que abusan a nuestros hermanos y hermanas. Este grupo somos pequeños, 10, pero hay un ejército de gente allá en Los Ángeles y en todos los Estados Unidos, porque los inmigrantes de Centroamérica están por todos lados de los Estados Unidos, y hay que extender la mano y hay que trabajar y luchar por ellos. Pues vamos a, los invito, hermanos y hermanas, a bendecir esta tierra, esta donde pasan nuestros hermanos y hermanas, y cada uno que pasa aquí, que el Señor Jesús con su Espíritu les toca para animarlos y animarnos a nosotros también para trabajar en conjunto con ustedes. Oremos. Primero te damos gracias, oh Dios. No entendemos por qué hay tanto sufrimiento y rechazo de tus hijos y hijas. Bendícenos, Señor, este día, que seamos un pueblo, una comunidad que ama y respeta la dignidad de cada persona. Alguien dijo un día, si quieren la paz, trabajen. No, si quieren la paz, que trabaja por la justicia. Si quiere la justicia, trabaje por la paz. Y venimos aquí trabajando por la paz. Queremos justicia para todos. Que Dios bendiga esta tierra, este río y a todas las personas que cruzan todos los días. Que Dios bendiga a todas las personas que están trabajando para el bien de nuestros hermanos y hermanas. Un día sí vamos a tener un mundo justo. No soltamos esa esperanza. Que Dios nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora quiero presentar a mi compañera aquí, Ángela Zambrano. Buenos días, mi nombre es Ángela Zambrano, yo soy una activista de los derechos humanos y de los inmigrantes por muchos años en Estados Unidos, y primero quiero darle las gracias a los compañeros
y a las organizaciones que nos han abierto los brazos y nos sentimos en casa. Aunque estamos lejos, venimos de Los Ángeles, pero venimos en solidaridad y venimos en solidaridad con las familias, con los migrantes, con los refugiados y como mujer, especialmente con las mujeres y con los niños que son forzados a salir, a migrar de sus países de origen por la falta de oportunidades y por la violencia que se vive en su país. Venimos de los Estados Unidos, por lo tanto, venimos a ser testigos del impacto que está teniendo la política de Estados Unidos en las fronteras de México y Guatemala. Queremos que el gobierno de los Estados Unidos nos dé cuentas no solamente a los norteamericanos, pero también a los países de Latinoamérica, de cuál es el impacto que su política que se enfoca únicamente en seguridad y en forzamiento, que es el impacto que está teniendo en las familias, en las mujeres, en los niños, en los hombres, en los jóvenes, porque no solamente son estadísticas. Sabemos que México ha deportado en los últimos 4 meses más de 50 mil niños centroamericanos. Cuando decimos 50 mil, no solamente son números, son niños, son seres humanos, son de una familia que está sufriendo por una situación que los obliga a migrar, a salir de refugiados a otro país. Entonces estamos aquí para dar solidaridad a los migrantes, a los refugiados y solidarizarnos con los compañeros y compañeras que están aquí en Chiapas, en Tapachula, en Tucumán, velando por los derechos humanos. Gracias.